Gracias.
que venga. Muchas felicidades, papito. Gracias, hijos, gracias. Sigue, papi. Espero, pues, ya no hay más plata, pues que te da huevo. Ese es para el año que viene. Exacto. Lo que falta tú pones. Ay, ay, ay. Te va a ser que todo, cada año te va a dar. No, lo de hoy es para hoy. Hoy. Eso es para que gastas, no va a decir que te vas a ver. No.
alegría, tío. Queremos tenerte muchos más años de vida para poder seguir festejando nuestras costumbres. Y quiero, a nombre de la familia Pizarro Cristóbal, la familia Pizarro Cristóbal haciéndose presente en esta tradicional palpa. Familia Pizarro Cristóbal, presente. Haciendo los agasajos y saludos respectivos a la familia. Sigue. Presentando a su suegro Pepe Cristóbal, del señor Pepe Cristóbal haciéndose presente en esta tradicional palpa. Quiero mucho. Igual manera. Quiero mucho. El amor siempre contigo. Tito. Pequito. Discúlpame la pobreza. Gracias de mi compadre. En nombre de mi compadre, mi comadillo lindo. Gracias, compadrito lindo. Pepe, que en paz descanse, que Dios goce, sus hijos, su nieto, sus hijas, su yerno. También mi sobrina Romeri, de lo alto, bendiga a su hijita y a su esposo, y a su papi político y a su mamita política. Ya, que bendiga. Se presenta Julia Cristóbal. Julia Cristóbal se presenta a mi hermana en estos momentos con mucho cariño, con mucho amor. Lo voy a recibir, aunque sea mentirito. ¡Paula, bonito! ¡Ay, su cuatro, ese cumpleañero! Muy buenas tardes, tiocito. Muy buenas tardes a todos. De parte de la familia Julia Cristóbal, también haciéndonos presente, tío. Nos sentimos muy contentos, muy alegres de tenerte aquí en vida. Feliz, tío. Dios quiera que te dé muchos años más de vida para compartir esa alegría. Que Dios te bendiga. Gracias. Dejo también a mi hermana de Pichanaki que ha venido especialmente por el cumpleaños. Usted le da $100, 50 no le hubieran dado. Primos, tengan ustedes muy buenas tardes, familia Cristóbal. Buenas tardes. Para mí es un honor de poder estar en medio de ustedes y agradecer a Dios. Es un ejemplo, cuando en la mañana decía el primo, gracias. Esto es gracias. Lo que quería gracias. Mi mamá. Entonces la forma de amar, o sea, de corresponder lo que quería su mamá, ¿no? Ahora, en nuestro caso,
caso, la familia de Julia Cristóbal, lo que también honramos a nuestra madre es ¿por qué? Porque él nos ha enseñado a amar a Dios, nos ha enseñado la palabra y por lo tanto los hijos, los que lo amamos, le respetamos y podemos honrarle también como lo que nos ha mostrado hablándonos la palabra, ¿no? Entonces el modo de respetar, nosotros somos una familia y para mí de verdad es, estoy muy agradecida a Dios por tener una familia tan grande. Y ¿qué más decir? No, quizás nuestro el mostrar el amor es muy... Estamos iniciando, el año pasado lo hicimos en la casa de la familia Cristóbal, de parte de mi mamá Julia, que cumplió un año, pero y este año también estamos haciéndolo acá en nuestra tía Isabel. Y de verdad a cada uno de mis primos, muchísimas gracias por todo. Hemos comido bien y de qué quejarnos. Y de verdad, nosotros, quizás va a ser ya, nosotros vamos a ya irnos de este lugar porque también vamos a viajar lejos, ¿no? Y los amo en el amor del Señor y nos respetamos así como somos. Gracias a cada uno de ustedes, gracias, muchísimas gracias. La Biblia dice en Salmo 127:1 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano son los que trabajan. Entonces necesitamos a Dios. Creo que todos creemos en Dios y lo necesitamos a Dios. ¿Para qué? Para que edifica nuestra casa, ¿verdad? Y queremos que Dios nos una con un solo querer, con un solo amor y poder respetándonos los unos con los otros. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Quizás estamos, no estaremos bailando con ustedes, pero así como ustedes honran a su mamá, que no, como dice el primo, decía, mi mamá quiso que hiciéramos un Santiago. Igual mi mamá nos dejó esta palabra, vívanlo hijos, y yo les espero allá. Eso es lo que nos dijo. Y tenemos que honrar también a nuestra madre, ¿no? Eso, muchísimas gracias. Será hasta aquí y nosotros nos estamos retirando. Gracias primos, gracias tío, que Dios te bendiga, te amamos. Yo pido a mis primos que cuiden a mi tío. ¿Por qué? Porque es la única familia que queda. Cuídenlo. Gracias, hija. Te quiero mucho. Gracias. En verdad, muchas gracias. Aló. Ah, ya. Gracias, sobrinos, sobrinas, toda la familia, el honor que me quieren. Betito, hija, el papito lindo, discúlpame. Mi Rosemary que está arriba, que me quería mucho. Pero, comadita, compadre, que están presentes en el amor de mi sobrina, gracias. También de igual manera, Pepito, tus hijas lindas, tu nieto, que verdad tiene un amor con mi persona. Y toda la familia, mis sobrinos, he dicho, mis 47 sobrinos son mi amor, mi cariño. De repente muchos no han podido venir por situaciones de trabajo, por situaciones que están lejos, todo se comprende. Pero mi amor, mi cariño a mis bisnietos que están acá presentes, los quiero mucho y la generación de generación está yendo. Porque esta sangre de Alejandro Cristóbal y Andrea Castro Miguel está derramando de rama en rama. Esta sangre corre por la misma vena y este cariño tiene que ser toda la vida. Hijos,
nadie es perfecto, nadie Dios nos ha dado una estabilidad de vida, pero gracias al Señor, de repente estoy representando en mis hermanos Mario, Isabel, Ricardo, Pepe y Julia, Cristóbal y el quien habla. Estoy representando y a sobrinos los quiero mucho. Todos ustedes están en mis corazones, todos ustedes están en mi pensamiento. Jamás voy a olvidar, jamás me pongo a enojar y a mis bisnietos todos. Muchas gracias. Y con eso quiero decir, mira, Luis Osconoa, qué lindo, un termeño, yerno de nuestra familia, su esposa Lili, Pizarro Cristóbal y su hijita. Qué lindo, mi hijita siempre me decía, papito Baco, ¿dónde estás, papito Baco? Pero ahora que está ya muy señorita, me alegro que está estudiando, está en el superior, yo me alegro mucho. Luchito, te digo de cariño y siempre te he tratado de esa manera. Gracias por esa orquesta, que en verdad nos pusiste un cariño, un amor. Acá está tu linda esposa, tu hijita. En verdad, me siento muy feliz, como hemos prometido. Yo dije 10 cajas para nuestra orquesta y para toda la familia. Y estoy cumpliendo, papi, como también usted. Como dice el tarmeño, hechos y no palabras, papi. Eso sí, muy cierto. Conversamos en Pichanaki, nos prometimos. ¡Qué lindo! Estamos cumpliendo y tenemos que cumplir. Gracias, hijitos. Gracias a mi esposa linda. Gracias a mis hijos. El apoyo de este bríndese. Y toda la familia nos brindamos con mucho cariño, con mucho amor. Y nuestra orquesta, y nuestra linda orquesta de Chacatán. Sobrinos, Pizarro Cristóbal, voy a hablar en esa manera, de mi hermano Augusto Pizarro y mi hermana Isabel Cristóbal, que sembró lindos hijos, lindas hijas, lindos nietos, y toda la familia. Hijo, este brindis son para ustedes y para toda la familia y para todos que estamos presentes. Papi, los agradezco, en verdad, que tienen un lindo cariño a mi persona. Y no quiero cansarles, nos brindamos, papito lindo. Más que nada, José, Fernando, Heráclides, Jesús, Lili, Norma, Hugo, Isabel, mis sobrinos, que están, Jesús, ese es el último, un poquito perdido, a veces me olvido. Es crucificado Jesús, por eso me olvido. Su señora lo crucifica, pobrecito. Que ha salido a su tío Baco, ha salido a su tío Baco. Y representando a mi sobrina finada, que en paz descansa, Rosemary, pero está presente su lindo esposo, Betito. Por favor, quiero abrazarte, quiero tenerte en mi lado. ¿Por qué? Porque es un lindo inicio que dio de nuestro Santiago, que dio el cariño por Mamabel, le dio el amor, le demostró como verdaderamente hijo político, a un cariño que verdaderamente sintió. Y hoy está presente con mucho cariño, con mucho amor, y esto no se acaba todo. Por eso, hijos, nietos, tras y tras, siguen esta costumbre, siguen valorando este amor, siguen valorando este cariño, porque no debe terminar, no debe acabarse este festejo del 8 de agosto de nuestro Santiago. Porque llevamos muchos años de esta tradición. Muchas gracias. Familia, invitamos a la familia Cristóbal Borja para que pueda ser también, por respeto a su identidad y a su cultura, ese pequeño brindis a su tío Abaco.
Gracias, chiquito. Gracias, 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 unas palabritas que no me... ¿Se puede? ¡Claro! Bien, primos, muy buenas tardes con todos ustedes, familias, primos y todos que nos rodean, ¿no? Todos familiares, porque en este pueblo todos somos familias. Bien, yo les agradezco por esta reunión. Que es tan hermoso, ¿no? Que siempre debemos reunirnos. Quizás empezamos el año pasado en la tía y seguir reuniéndonos, ¿no? Quizás no pude estar ayer porque tenía también que hacer y no pude, pero hoy estoy aquí para poder estar frente a ustedes. Yo les agradezco bastante que siempre nos unamos así para podernos seguir conociéndonos y cultivamos esta tradición que siempre quizás lo estamos realizando o lo decían desde antes, pero que sigamos cultivando. Y primeramente darle gracias a nuestro Señor Jehová Jesucristo, que nosotros somos la creación de ellos, y darle gracias a Él por todo lo que Él nos da. Nos da vida, nos da fuerza, nos da de todo, ¿no? Entonces, darle las gracias. Y quizás gracias también por estar en estos momentos aquí juntos con los primos y todo, y con el tío también, ¿no? El tío que está cumpliendo hoy 69 años, ¿no? Y es tener a un tío, es tener algo hermoso, porque ya no lo tenemos quizás muchos a nuestros papás. Ya no lo tenemos en la familia, quizás otros a nuestras mamás, pero ya no es tenerlo a un padre, ¿no? Y si lo tienen a sus papás, es un orgullo. Honran a su padre y a su madre, dice, ¿no? Y tendrás vida larga, dice. Entonces, los que todavía tenemos nuestros papás vivos, hay que honrarlos. Honranlo. Hay mucha juventud acá. Nietos y honremos a nuestros padres. Entonces, gracias, tío, por tenerte todavía. Te agradecemos a Dios por tenerte todavía. Dios lo dirá hasta cuándo, no sabemos. Y quizás estés representando en toda la familia, ¿no? Y es un orgullo para nosotros tenerle a usted, tío. Muchísimas gracias. ¿Para la familia que estaba ahí? Estamos de cerca.
pasa? Cuando vayas, yo te voy a hacer. ¿No? Ah, también, y eso. Guainito, que siga. Siete, prima, prima, acá, prima. Nancy. Mamá, vamos a bailar. La prima, tu desabuela. Ya lo voy a llevar. Ya una foto, Pepa, para que se engría más el thank you.
Cristóbal, el cumpleaños de Michoacán, Cristóbal. Thank you.
muertos. Thank you.
fraternal de este gran evento tradicional aquí en la familia Cristóbal, la familia Pizarro, agradeciendo ¡Gracias!
¡Gracias!